usted se nota el potencial. Creo que es escritor, ¿cierto? ¿No le gustaría vivir una vida sin preocupaciones? Le voy a comentar lo siguiente. ¿No le gustaría vivir toda la vida con las regalías de su primer libro? Si me ofrece la oportunidad de ser su amigo, le diré cómo lograr sus metas. ¿Acepta el reto? Ahora sí, ¿desea vender un producto milagroso y convertirse en su propio jefe? Le tengo la solución. Y ahora, periodismo en salud. El periodismo en salud es una de las áreas más importantes que requiere seriedad en sus fuentes. Un estudio de la Universidad de Minnesota afirma que los problemas emocionales que nos afectan son producto de síntomas de salud graves. Si usted siente vacíos en su vida, póngale mucha atención a su salud. En algunos momentos arrojaremos estos resultados y la solución para esta sintomatología amparados en un estudio serio. La solución para sus afecciones emocionales y fisiológicas, según un estudio de la Universidad de Minnesota, se encuentra en el producto milagroso, a la venta, con un precio módico y a las primeras 10 llamadas se los... Me gustaría invitarte a mi casa para celebrar nuestro reencuentro y mostrarte algo. Gracias. Chao. ¿Qué? ¿Estás el huevón o qué? Todas las oportunidades que yo le doy, la vieja, la que está buena, que le presenté, el man con el que usted habló, un escritor ahí todo maricón, agüeoneado. Recuerde que yo tengo producto milagroso, ¿no? ¿Entonces qué? Cagao. Mijo, ¿qué tiene? ¿Todo preocupado? Papá, es que todo el mundo me está diciendo que quiero tomar decisiones importantes, que cambie mi vida, que va por mal rumbo. Y aparte de eso, es que debo vender un producto milagroso para salir de esta pobreza inmunda. ¿Producto milagroso? Yo lo tengo. Yo lo vendía. Es la octava maravilla. Y este es el producto milagroso que cambió mi vida.